Hola, hola a todos bienvenidos al canal Cupones con Denny, el día de hoy les quiero compartir las liquidaciones que estuve encontrando en la tienda de Walgreens estuve haciendo también una compra de Dove y estuve haciendo otra compra de los chocolates Ferrero entonces también estuve encontrando eh, algunas cosas, bueno todas esas cositas de ahí al 90% de descuento y... También les quiero decir que si son nuevos, les invito a que se suscriban al canal, compartan el video y regálenme un likecito, por favor, es gratis. <laughs> bueno, para acá les voy a empezar a compartir, este, estuve encontrando estos de por aquí, estos me estuvieron costando, bueno, tienen el precio, de, precio regular de 4,50. Y ahorita están por el precio de 45 centavos. Por si ustedes este, los llegan a encontrar, por favor revisen sus tiendas, ya que todos estos estaban en un. Um, como en una. como en una esquina, pero todos colgados. Entonces, eh, busquen sus tiendas. Y es como este. Ahorita les voy a compartir el código de barras. Es uno de esos, es este. <coughs> Este, y tiene que tener el, el, el que es extra, que es este. Este es el, este código. Y el otro, pues es, no tiene este, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene sabor, solo es plain. Miren, permítanme. Es como este. ¿Sí? Este es el código de barras este. Bueno, esa, esos como les digo estuvieron costando 45 centavos. Eh, estuve pagando. Primero pagué 11 y de ahí otros 11 ya que ah, no quería pagar mucho de mi bolsa. Este fueron 4.95. Pero los taxes se me hace como 5. más de 5 dólares. Pagué 5 dólares en puntos. Y como 38 centavitos de mi bolsa. Ese es uno. Y por acá están los demás, ¿dónde están los demás? Hmm. Uh, yo me acuerdo que tenía dos recibos de esos. Uh, aquí está el otro. Es este. Acá están, miren. Entonces, por favor busquen en sus tiendas porque están al 90% de descuento. Bueno, para la oferta de los productos de Dub, bueno, esa oferta, como ya saben, ya les había dejado saber que los productos de Dub están a. ya no están a $7.99. Estos. Entonces, ahorita están al precio de $8.79. Compra uno y otro a mitad de precio, que sería $4.39. Eh, lo subieron el día tiene como como dos días me imagino entonces les cambiaron el precio y todavía estaba pues eh, pues tenían que haber dejado la oferta hasta el día sábado pero no este ellos cambiaron los precios entonces no sé a qué se deba la verdad no sé pero hasta en la tienda, ya cuando tú vas y revisas este, este los precios ahí, igual ya les cambiaron las etiquetas y están más caros. Bueno, entonces este eh, para esa oferta, <coughs> permítanme un momento, voy a agarrar mi libreta. Para esa oferta, este por acá hice la cuenta, están a 8 .79 1 otro 439, otro 879 y el otro 439. Por los cuatro productos se nos hace 26,36. En total de cupones vamos a descontar dos cupones de 7,99. Vamos a descontar los 7 dólares de la aplicación. En total de cupones tenemos 22,98. 26,36 que es el total menos 22,98 se nos hace la cantidad de 3,38. Cuando nosotros estábamos pagando. Bueno, yo ya había hecho ofertas desde el domingo y solamente se pagaba 98 centavos. Y ahorita pues está pagando 3, 38. Bueno, para eso yo tenía un perk de papel de 5 en 15. Uno digital de $5 en 20. Y me iban a regresar $5 dólares por comprar 3 dubs. La cantidad. Que me regresaron fueron 15 menos 3.38 que yo pagué de mi bolsa. Eh, todo esto, esos cuatro, esos cuatro top me quedaron gratis más una ganancia de 11.62. Que no se me hace mal, pero tampoco este, um, pues se me hace como que bien que hayan cambiado los precios. No sé cómo ustedes lo vean. Para mí no se me hizo bien que, que, este, que cambiaran los precios así nomás de repente, ¿no? Cuando la oferta pues ya estaba $7.99 uno y otro mitad de precio que venía siendo como tres y feria. Entonces, a lo mejor no es mucho, pero cuando ya haces tu compra, entonces ya se hace más dinero. En fin, bueno, quedaron gratis esas, más una ganancia de $11.62. <coughs> bueno, acá les voy a pasar a, la, a mostrar la, la otra oferta estuve comprando los ferrero ya que ayer había mirado que este que estaban eh, me parece que como a 70% de descuento en cada chocolate este estuve comprando estos y <coughs> esos tenían el precio regular de 649 y entonces ahorita están eh, escaneando por... En mi tienda están por 2.59. Estuve comprando 10 cajitas de chocolates que se me hizo la cantidad de 25.90. Por acá les voy a mostrar. Eh, 2.59. Ah, por 10 se, nos, se me hizo la cantidad de 25.90. Yo tenía un perk, todavía tenía un perk de gasta 5, me devuelven 5 y también tenía el de 5 en 20 en mi aplicación. Estuve dando un perk de papel de 7 en 25 y en total me regresaron 17 dólares por esta oferta y yo pagué 25,90. Bueno, por acá les voy a mostrar mi recibo. Ay, ay, todo por los chocolates. Bueno, estuve, acá están todos, miren, 2,59 uh, por 10, 25,90. Me regresaron ahí 17,25. Y por acá les voy a mostrar entonces cómo queda la oferta. Eh, si yo pagué 25,90 en chocolates y me regresaron 17. Eh, los, las 10 cajitas de chocolate me quedaron por tan solo 8,90 entonces que se me hace excelente el precio ya que uh, tan solo pues una cajita precio regular obviamente no la voy a pagar 6 dólares pero me quedó por 8,90 las 10 cajas bueno esa es este, la otra y también estuve encontrando los este, pañales. Los pañales están en liquidación. Este, los pañales de la caja blanca están por el precio de... Um, permítanme poquito, sí. Uh, bueno, los pañales de la caja blanca están a 12.99. Y los pañales de la caja roja están por... 13.99 Bueno eh, Los pañales de la También estuve encontrando Los pañales de la bolsa negra Y esos pañales de la bolsa negra Están en 7. Siete... Permítanme un poquito, ¿sí? 7.59 Los de la bolsa Negra Y les voy a buscar Les voy a mostrar Este Mi recibo Ya que En foto Porque en, en esa aplicación resulta que me mandaron mi, mi recibo digital. Entonces, pues le tomé una foto para mostrárselas a ustedes. Para que miren que si sí los compré. No vayan a decir. Ay, es que esta. Nada más nos está mintiendo. Es una mentirosa. No es cierto. Bueno. Los pañales de la bolsa negra. Los hice separados. Ya que tenía yo un, un cupón de um, de 6 dólares en dos. Entonces este los quise comprar los dos um, juntos nada más así. Entonces por los pañales fueron uh, 7.59 por 2. Se nos hace la cantidad de. Um, 15, 18 menos 6 dólares que tenía. Que es este cupón de aquí. Miren, uh, a ver, permítanme un poquito ¿sí? Se los acerco más. Es este cupón: 6 dólares en dos. Entonces se me estuvo descontando ese cupón y solamente pagué 9, 18 en esos. Eh. Yo pagué $5 dólares en puntos y $4.18 de mi bolsa. Bueno, para los pañales blancos, esos tienen el precio de $12.99 por dos Es la cantidad de $25.98. Y por acá les voy a mostrar. Bueno, miren. Eh, 12.99 por 2 son 25.98. Menos tenemos el cupón del librito de 3 dólares en 1 y se me estuvo descontando para... Se lo voy a mostrar, permítame, sí. Ah, ya que... El cupón está aquí también en la aplicación, entonces este, si ustedes no lo encuentran en la tienda... Eh, revisen su aplicación ya que también lo pueden encontrar en la aplicación y es este de por aquí es este el de tres dólares se va se va a aplicar a cada un a cada caja que tú lleves no importa si lleve. yo nomás he agarrado hasta me parece que cinco cosas a la misma vez y se descuenta no he agarrado más de eso entonces si ustedes quieren tratar y encuentran más o menos, no sé. Si agarran dos, se le va a contar seis dólares. Que fue lo que pasó aquí. Entonces, eh, se me descontó ese, ese cupón. Y tenía yo también un cupón de. No recuerdo la fecha en que lo, yo lo hice. Este clip. Pero tenía este cupón de cinco dólares en dos. Entonces por acá les voy a mostrar 25,98 menos 6 del librito, se hace 19,98 menos 5 dólares de este cupón, se nos hace la cantidad de 14,90, pagué 10 dólares en puntos y 4,98 de mi bolsa. Y aquí está el recibo. Entonces, pues así quedó esa. Eh, hice dos compras iguales para los pañales blancos. Y para los pañales rojos. Eh, para esos pañales rojos. Ay, no tengo ese cupón aquí, pero. Bueno, se los voy a decir ya. Si no, pues se los dejo eh, al último del video el, el cupón que usé para este. Para los pañales rojos. Bueno, para esos pañales rojos. Este tenemos igual el mismo cupón del librito de 3 dólares que te descuenta. Esos pañales rojos están por el precio de 13,99. Y por acá les voy a mostrar. Eh, 13,99 por 3 se me hizo la cantidad de 41,97. Menos 9 dólares del librito nos da la cantidad de 32,97. Entonces, 32,97 menos un store coupon que tenía yo. Y menos un cupón de 4 dólares en dos que también tenía en mi aplicación. Se me hizo la cantidad de 23.97. Pagué 20 dólares en puntos y 3.97 de mi bolsa. Entonces, esta oferta también me gustó mucho ya que eh, casi nunca agarramos los pañales en especial. Entonces, si ustedes... Quieren agarrar pañales en especial. Eh, ahorita es el momento, ya que, pues, no siempre se agarran los pañales. Y por acá está mi recibo. Ahí el muchacho por error me cobró un, uno de estos. Y ahí está arriba. 45 centavos. Los Huggies de $13.99, que este es el precio. 3 de $13.99. Costaban $27.99, chicos y chicas. Mi total de $24.42. Con el este producto este pague 20 dólares en puntos y lo demás de mi bolsa y bueno eso era todo todo lo que les quería mostrar espero y ustedes también tengan suerte y puedan ir a hacer sus compras espero y encuentren liquidaciones bueno estas galletas de por aquí este, estas son de 4 onzas y tienen el, eh, bueno, el precio regular era de 1 dólar y están escaneando por 40 centavos. Están al 60% de descuento. Y es como este. Este es el código de barras por si ustedes las buscan en su tienda. Ahí está. Entonces, y son estas de aquí. Este también encontré estos ferrero. Estos son de 6.8 onzas. esos tenían el precio de 10.99, precio regular. Y ahorita está con el 70% de descuento. También están a $3.29. La caja grande. Entonces aprovechen por si ustedes quieren ir por sus chocolatitos. Y este, ya que ya se viene, pues, ¿qué, qué festividad se, que se viene? A ver, díganme ustedes. ¿Es enero, febrero, marzo? No, pues ya se viene mi cumpleaños. <laughs> no se crean. Bueno, sí se viene mi cumpleaños, pero ustedes no sabían, así es que, pues, esa festividad se viene. Um, pues nada, solamente les deseo suerte, espero espero y ustedes también puedan encontrar liquidaciones. Este, ya que pues los pañales están quedando súper, mi niño los necesita bastante. Entonces, este para las mamás que necesiten pañales, ya saben, vayan a Walgreens. Um, 12.99 la blanca, 13.99 la roja, descuento de 3 dólares del librito y ya saben. A gastar sus a uh, sus store coupons o sus puntitos este eso era todo no se olviden de si son nuevos los invito a um, suscribirse al canal eh, compartan el video y regalenme un like chicos bueno adiós me estaba olvidando mostrarle el recibo de los chocolates y por acá está la, la caja grande 388 No, $3.29 la caja grande. Y aquí me cobraron $1.29, me cobraron 2. Estaba confundida. Dije, no, no me costaron $3.88. Pero vale, acá está, miren. Entonces, este, por si ustedes quieren ir, este, ya saben. Ese es el de los Ferreros. Y este es el de las galletas. 40 centavos.